¿Qué tal, criptomaniáticos? Este es The Game Hunt, nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. El día de hoy vamos a revisar un proyecto nuevo que se viene, Crypto Taxis. Este video está siendo patrocinado por los desarrolladores, así que un abrazo para ellos. Y recuerda de invertir inteligente, diviértete invirtiendo, pero hazlo con cautela. Tengo información de que el pre-sale del token va a ser este 1 de diciembre, así que mucho ojo. Y este va a ser realizado en Unicrypt, así que mucho ojo si quieren participar. Esto va a comenzar el día 1 de diciembre, así que mucha atención, chicos, si es que quieren participar de este Crypto Taxis. Actualmente podemos ver que el token ya está en BS Scan para que puedan justamente verificar y leer información referente a los holders y todo ello. Es súper importante que puedan aprender y estudiar ustedes mismos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a revisar el proyecto. Bueno, ya estamos aquí. A ver, démosle un vistazo primero a la página NFT Presales. Tenemos taxi bronce, plata y oro. Ok, esto van a valer 100, son 100 dólares, me imagino, no estoy seguro. O si son en moneda de token. Pero van a ser 350 en el presale, 250, 200 de estos. Diamante 150 y platino 50. Así que muchísimo ojo, ¿ya? Recuerden que los presales son súper importantes. El presale de los NFT al parecer va a ser una semana después del presale del token. Así que de nuevo, mucha atención a lo que son las redes sociales para que no te quedes afuera de este proyecto, si es que te interesa, obviamente. Los features tenemos un marketplace donde vas a poder comprar y vender tus NFTs, play to earn, y también tenemos stacking, ¿ya? Que eso ya estamos acostumbrados. Tenemos un roadmap donde sale el lanzamiento de la página web, el presale del token se va a poner en Pancake, okay. La fase 2 va a ser el NFT presale, justamente lo que estábamos diciendo, que se va a estar manteniendo en ese orden. Después tenemos el lanzamiento del DApp, el stacking y el Tax Mint System, okay, para poder hacer un mint de tus NFT. En la fase 3 tenemos Marketplace, Rent a Taxi, interesante, ya, eso va a ser como becas al parecer, Play to and Release. Y en la fase 4 tenemos crecimiento de lo que es la comunidad, tenemos Raid y Minigames, ¿ok? Estos son los tokenomics, donde el 60% va a estar destinado a lo que son las recompensas, ¿ya? Y en Rewards tenemos un poco más. miren cómo salta ese Telegram. Este es el Telegram de este juego, así que imagínense. Están vueltos locos, papá. Marketing 5%, Public Sale va a ser 10%, el Team va a ser 10%, Liquidez 10%, Airdrops 1% y Stacking 4%, ¿ya? De nuevo, todas las decisiones de lo que vayas a hacer tú con tu dinero son de parte tuya, ¿ya? Muchas veces ustedes me piden que por favor les traiga proyectos nuevos y que les hable un poco de ellos y lo revisemos el white paper, ¿ya? Pero es súper importante que ustedes también tomen el tiempo de revisarlo, ¿ya? No porque yo esté haciendo un video de esto quiere decir que el proyecto está 100% rentable y todo eso, porque el proyecto ni siquiera ha salido, ¿ya? Pero como ustedes a veces me piden que por favor saque videos de juegos que van a salir en el futuro, para esa manera estar preparados, bueno, es lo que estoy trayendo para ustedes, ¿ya? Aquí están las redes sociales de Crypto Taxis, tienen Telegram y también tienen Twitter, para que los vayan a seguir. Y vamos a revisar este white paper, a ver de qué se trata esto. Crypto Taxi, ¿qué es? Crypto Taxi es un juego play to earn en el que podrás participar siendo dueño de taxis o conduciéndolos. Los contratos inteligentes, como los tokens BEP20, la moneda del juego, y BEP721 NFTs, serán desplegados en la Binance Smart Chain. Okay, eso es súper importante. Esto yo creo que es vital. Oráculo. ¿Ya? Muchos de los proyectos que están con Oráculo son los más eficientes, los más rentables actualmente. Tenemos algunos ejemplos, tenemos a Coin2Fish, tenemos a CryptoMines, y es importantísimo que un juego parta con Oráculo. Si parte con eso, ya hay unas posibilidades de que la economía sea estable, que sea algo que no va a tener unos saltos muy grandes. Así que me encanta. Y si no sabes lo que es un Oráculo, aquí lo tienes en pantalla. Es una herramienta que permite justamente balancear los costos y recompensas del juego. Los taxis, aquí tenemos los taxis. Los taxis serán los activos principales del juego. Estos serán NFTs. Habrán 1000 taxis en preventa. Estos serán los únicos de la generación 0. Así que mucho ojo. Ahí está lo que estábamos viendo hace un momento atrás, ya que van a tener los de una estrella, 2 estrellas que son los de plata, 3 estrellas los de oro. Después tenemos los de 4 estrellas. Finalmente los de platino, que son 5 estrellas. Van a ver solamente la preventa hace de 500. ¿Ya? Estos generan mayor ganancia o menor según la categoría que tengan. Obviamente, eso lo tenemos claro ya de bastantes juegos. Así que no es novedad. Los taxis podrán tener fallas técnicas durante el día. Tendrán costo de reparación. Depende del daño ocasionado. Esto está interesante, ¿ya? Por cada taxi, las probabilidades de quedar dañado durante el día será del 10%. Y el costo de reparación serán 5 del token del juego. Ya, va a depender mucho cómo son las recompensas, ¿ya?
Pero bueno, claro, si estás mandando los taxis a trabajar, bueno, existen las chances de que te lo vayan a chocar o quizás te lo roben. Así que esto es en el mundo real. Así que aquí en el juego, me parece bien. De nuevo, va a depender mucho cómo sean lo que son las recompensas dentro del juego, ¿ya? Tenemos la creación de taxis. La creación de taxis es un sistema inspirado en el Breeding the Axe Infinity. ¡Oh! Ok, interesante. Entonces van a tener distintos tipos de atributos, me imagino. Para crear un nuevo taxi se necesitan tener dos taxis. Ok. ¿Taxi con taxi haciendo taxicitos? Esto es un poco raro, pero ya, entiendo el concepto, ¿ya? A ver, para crear un taxi, papá, dos taxis de la misma categoría y misma generación. El nuevo taxi creado será de la siguiente generación de los otros dos. Si utilizamos taxi de la segunda generación, el resultado va a ser de la tercera generación. Interesante. La creación de taxis funciona de la siguiente manera. Creación de taxis usados, dos taxis de una estrella, costo 120, lo que sale, la probabilidad de un nuevo taxi de una estrella es 80%, porque eso es como el gen principal, me imagino, de los papás. Un poco raro hablar de taxis, pero creando taxicitos, pero se entiende, ¿ya? Y que el nuevo taxi saque 5 estrellas es 1%, ¿vale? Y aquí obviamente van aumentando las posibilidades dependiendo de cuáles son los taxis que va a ocupar para hacer esta combinación, ¿ya? Para crear taxis, ¿ya? Y obviamente el costo también va a ser más alto, ¿ya? Creación de taxi de 2 estrellas, 5 estrellas, 2,350. Tenemos 80% de posibilidades que nos aparezca un 5 estrellas. Entonces, entre mejor lo que es la calidad de los taxis, entre más estrellas tengan, los papás, entre comillas, los papás, va a ser mejor las chances de que el hijo tenga también esas mismas condiciones, ¿ya? Tenemos la licencia de conducir, porque si estamos hablando de taxis, tenemos que ver cómo los manejamos, ¿eh? Tenemos que tener un permiso para ello. La licencia de conducir permitirá a los choferes poder alquilar un taxi para conducirlo y obtener ganancias. La licencia de conducir será un activo NFT del juego. El supply de este activo será de 1000 unidades inicialmente y se incrementará conforme se vayan creando nuevos taxis. El costo de la licencia de conducir será de 50 en token del juego. Y este se podrá subir de nivel al mismo costo. Las licencias de conducir podrán subir de nivel como máximo hasta el nivel 20. Solo se podrá tener una licencia de conducir por usuario. Perfecto. Vamos al Marketplace. Marketplace de Crypto Taxis será el lugar donde podrás comprar y vender los activos, NFTs, las licencias también de conducir. Habrá un impuesto de 10% por cada transacción, ¿ya? En el Marketplace todas las transacciones serán en el token del juego. ¿Me parece bien? Tenemos el stacking. Crypto Taxis contará con un sistema de stacking en que los holders de token del juego podrán hacer stacking de sus tokens para obtener recompensas, ¿vale? El sistema de stacking viene en la fase 2 del proyecto. Después tenemos los impuestos para los retiros, ¿ya? Este impuesto será el 50% del total y será reducido en 5% a medida que los días van avanzando. Esto ya estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de modalidad de impuesto, lo cual me parece bien. Así podemos evitar de que hayan salidas muy grandes del token o liquidez, ¿verdad? Esto es el dueño del taxi. Los dueños de taxi serán aquellos usuarios que tengan al menos un taxi en su poder. Los mismos podrán generar ganancias pasivas, ya sea obteniendo recompensas del alquiler de sus taxis o creando nuevos taxis y vendiéndolos en el marketplace. Ok, creo va a ser muy interesante estar trabajando como creador de taxis, ¿eh? Constructor de taxis. Eso yo creo que va a ser mi primera meta. Ganancias de taxi, estas serán las ganancias por taxi que tengan, expresado en dólares gracias al oráculo, ¿ya? Una estrella son 5 al día, 2 estrellas 10, 3, igual interesante. Eso es como las ganancias estimadas en el comienzo, expresadas en dólares gracias al oráculo, exacto. No hay límite de taxis por cuenta, ok, eso también es súper interesante, no será necesario multicuenta, algo que siempre me están preguntando en algunos juegos. Ganancia de creación de taxis, podrás obtener también ganancias al crear nuevos taxis y venderlos en el marketplace. El precio de los taxis se pondrá en el mismo mercado. La información del apartado de creación de taxis del white paper. Ok, este es el chofer. Los choferes serán aquellos usuarios que tengan una licencia de conducir. Cada chofer tendrá limitado el número de clientes que tendrá al día, según el nivel de licencia de conducir que posea. Es decir, un chofer que tenga una licencia de conducir nivel 5 podrá tener hasta 5 clientes durante el día. Interesante. Cada cliente que el chofer atienda le dará una recompensa de 2.50 en token del juego. Es decir, que el chofer de una licencia 10 podrá ganar hasta 25 al día. ¡Wow! Esto está interesante. El token del juego será el CETAX, que es el Crypto Taxi Token, y este será desplegado a la red Binance Smart Chain. Eso lo estuvimos viendo. Hay un supply de 10 millones en el comienzo. La liquidez será bloqueada, como también los tokens del Team Unicrypt. Perfecto. Está el contrato del token. Toda la información del token, por favor, sáquela de la página
original, ¿ya? O del Telegram original, para que no tengan problemas, ¿vale? Sobre todo cuando se hacen los pre-sales. Mucha gente se pone a postear información referente, oh, ok, esta es la dirección, este es el contrato del token, y después te das cuenta que te están engañando. O sea, muchísimo ojo, ¿vale? Esta es la distribución que creo que ya la estuvimos revisando en la página principal, donde está, tenemos la recompensa del juego de 60%, bastante alta, ¿eh? Es bastante alta. Interesante, interesante. Esta es la preventa del token, la plataforma Unicrypt, ¿ya? Se van a poner 1 millón de tokens, 10% del supply, ¿ok? ¿Qué es lo que va a tener? Máximo por usuario va a ser 3 BNB, ¿ya? Para que tengan mucho ojo. El listado que va a ser de 1 BNB va a ser igual a 3.333.33 setaxes, ¿ah? Esto va a ser liquidez bloqueada por un año, me parece bien, ¿ya? Voy a poner los links de la preventa y también del link de la página principal del juego para que obviamente la tengan. Y los mecanismos de preventa, tenemos la ronda 0, 1 y 2, ¿ya? Duración de empieza a las 2 horas después de la creación de la preventa y termina 10 minutos antes de la ronda 1. Requerimientos quemar 2 UNCLs, ¿ya? Ok, entonces ahí tenemos, bueno, de nuevo, esta es información que después la pueden revisar referente a cómo van a ser los mecanismos de la preventa de este token, ¿ya? Tenemos los bloqueos, los tokens de liquidez, LP tokens, recompensas de juego, equipo stacking, serán bloqueados en Unicrypt. Mediante este enlace los puedes ver los bloqueos, ¿ya? El 100% de los tokens de liquidez serán bloqueados por un año. Eso es buenísimo, ¿ya? Eso ya te empieza a dar un poco más de confianza en los proyectos, ¿ya? Déjame ver si me puedo meter acá. No sé si va a poder ver esos detalles acá. No sé qué le hice clic. ¡No! Me fui para otro lado. Ya, ahí sale justamente que tenemos el 78.2% está bloqueado del total. Están los bloqueos, ¿vale? Súper importante que vayan aprendiendo a leer todo este tipo de información y la revisen cuando se vayan a meter en un proyecto, ¿ya? Y de nuevo, todas las responsabilidades de entrar a los proyectos son de cada persona. Genial. Y aquí tenemos el roadmap, que lo estuvimos revisando también en la página principal, ¿ya? Y qué más tenemos, las redes sociales, importante, vayan a Telegram, también vayan a lo que es Twitter, para que de esa manera tengan toda la información referente a Crypto Taxis, ¿eh? Este es el juego que se viene, como les estaba contando, creo que el 1 de diciembre es el preset del token, ¿ya? Y después, una semana después, creo que viene el preset de lo que son los NFTs, ¿ya? Me parece bastante interesante, me parece que el hecho de que tengan oráculos, que tenga esta posibilidad de poder rentar los vehículos, los taxis, lo de la licencia de conducir, todo se ve bastante interesante, ¿eh? Bastante interesante. Y para mí siempre es importante buscar proyectos nuevos porque eso me permite entrar desde el comienzo y poder hacer mis ganancias, ¿eh? Amigos míos, este es The Game Hunter con un nuevo episodio de NFTs Blockchain Games. Este episodio fue dedicado a Crypto Taxis, espero que les haya gustado. Y de nuevo, voy a ponerles todos los links en la descripción de este video para que puedan participar de este proyecto. Nos vemos en la próxima. Chao, Lines. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la próxima. Chao, Lines.